señores, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Una servidora Edith Febles, agradeciéndoles a todos los que ven a este programa a esta hora. Estamos comenzando una semana. Esta es la Semana Santa. O sea, ayer era Domingo de Ramos, hoy es Lunes Santo. Entonces, bueno, la gente está ya enfilada casi a que vienen los días de asueto, de descanso. Yo creo que es una de las festividades que reúne más a las familias, que la gente más se mueve a balnearios, se mueve a otros pueblos, y todo el mundo te pregunta, ¿tú para dónde vas? Estaremos trabajando en vivo acá estos días, hasta que lleguen los días, no sé acá, y voy a preguntar ahorita le confirmo, yo no sé si el jueves, ¿aquí hay transmisión en vivo el jueves? Probablemente no, creo que los jueves aquí no transmiten en vivo. ¿Verdad, jóvenes? ¿El jueves se transmite en vivo acá? Pregúntenme, a ver, el viernes yo sé que no. El viernes no se transmite en vivo. Yo, por ejemplo, en el programa El Día, en Telesistema de la Mañana, estaré en vivo el jueves en la mañana. Voy a confirmar aquí, a ver, pienso que probablemente no. Pero por tradición de años anteriores. Y ustedes, sería bueno que nos dijeran para dónde van. Yo voy a abrir los teléfonos hoy para que se comuniquen y me digan qué piensan hacer en Semana Santa. La gente que está en sintonía y que nos sigue desde fuera del país, por favor, cuéntenme en qué harán estos días y qué implicaciones tiene. Ahí tienen ustedes la transmisión en vivo a esta hora de la mañana. Sería bueno que, y yo les agradezco a los que se suscriben, comparten el contenido. Estos han sido unos días muy activos. La gente, cuando hay casos que quiere encontrar como una referencia, saber qué puede creer, mirar cuáles son los detalles, bueno, pues saben que pueden contar con nosotros ahí. Yo les agradezco a todos ustedes, a los que han estado entrando durante todos estos días. Hemos estado dando detalles y hoy vamos a ofrecer más detalles. Hemos accedido a más de 50 interrogatorios del caso Calamar. Esos interrogatorios comprenden personas que están imputadas, comprenden otras personas que son testigos claves, que dirigieron procesos y que han llegado a acuerdo con el Ministerio Público. Personas que han llegado a acuerdo, pero que el Estado los está sometiendo como civilmente responsables. Recuerden que hay un proceso paralelo del Estado Dominicano que está reclamando indemnizaciones económicas. Personas que son parientes o que son parte de familias que se llaman herederos o que son los descendientes de propietarios de terrenos que fueron negociados, el aeropuerto Las Américas, el parque Cotubanamá, un pedazo en el malecón de Santo Domingo y así por el estilo. Esa gente que cuenta cómo fue el proceso, cómo lo buscaron, cómo les dijeron que tenían que entregar en algunos casos hasta el 60% de cada 100 pesos que le iban a pagar por unas tierras que sus bisabuelos o abuelos o sus tatarabuelos eran dueños de esas tierras y habían surgido poblaciones urbanas o habían construido el aeropuerto de Las Américas o lo habían declarado un parque o habían hecho un proyecto agrario y no se lo habían pagado a esas personas que le declararon propiedad de interés público, ¿no? Cuando el Estado expropia unos terrenos porque dice, mira, nosotros estamos para servir al colectivo y aquí necesitamos una carretera, bueno, pues entonces vamos a expropiarla. Se hace un acto de expropiación contra el Estado, nadie puede, expropian eso y lo que queda es que el Estado te pague. El Estado no te paga, el Estado es tramposo. Y son décadas y décadas. Entonces, ¿qué hace la gente? Dice, bueno, yo tengo un amigo que es primo de alguien, que conoce a alguien, que trabaja en el Estado y lo busca. Y esa gente le decía, eso hace mucho tiempo que ese es un proceso. Ah, no, yo te lo consigo. ¿Cuánto? Dame 20%, dame 30%. Y así surgen los cobradores de las deudas del Estado, que son unos intermediarios entre el Estado y el que tiene un bien. Para todo hay intermediarios. Para los ingenieros que construyen obras, algunos se suicidó, un arquitecto aquí en la OISOE, porque no le pagaban, era un lío. Y nosotros sabemos, ahí salieron todos los problemas. Cuando eso ocurrió, ahí salieron todos los problemas. Y se veía que había un problema con los pagos. Bueno, hay gente que ustedes ni se imaginan que cobran deuda, que se dedican a cobrar, y esa es una especialidad, el cobro de deuda. Ahora, ¿quién cobra? Bueno, el que sabe manejar por abajo, que dice, como decía uno de los que acordó con el Estado, pero que tiene muchísimos detalles de lo que ocurría ahí, que dijo, yo aprendí el manejo del Estado. Y el manejo del Estado es un Estado pícaro, básicamente, un Estado que no paga. Entonces, estas familias dicen, ah, bueno, para todo perdido, algo ganado, si yo tengo
100 pesos, pero me voy a morir sin recibir los 100 pesos, pues entonces mejor recibo 40 vivos y me como los 40, porque después de muerto, los 100 pesos juntos no me sirven. Y sabrá Dios si mis nietos lo van a cobrar. Entonces viene alguien y te dice, oye, fulano, usted es dueño de unos terrenos de Cotubanamá. ¿Tu bisabuelo o tu abuelo? Así, sí, claro. ¿Cuánto? Mira, van a pagarlo, van a pagar al precio del mercado de hoy. No a como valía ayer, no, no. Eso lo pagaron carísimo, todas las tierras. Entonces quedaban con 60 y le daban 40. Ahí hay testimonio en esos interrogatorios donde hemos accedido. En este fin de semana yo me he pasado mirando en algunos momentos y vamos a ir dándoles detalles aquí en este programa, que dicen que cuando una señora que fue convocada, ella pensaba que sus tierras costaban 3 millones de dólares, solo ella sola. 3 millones de dólares, era mucho terreno que fue parte del Parque Nacional. Y dice, bueno, cuando a mí me llamaron, me dijeron, me fueron pagando por parte, al final ella cobró 50, 60 millones de pesos. Pero bueno, era algo más que lo que ella tenía. Ella ahora mismo tiene cuando tú ahorras a largo plazo, un certificado financiero de 20 millones, se compró una casa, le dio unos chelitos a los hijos, repartió todo el mundo, porque al que le dan 3 millones, 4 millones, 5 millones, pues, ah, pues mira, esto es el inicial para una casa buena o lo que sea. Y resuelve, y ella resolvió. Ay, pero ¿qué le dijeron a ella? Mire, señora, si usted busca abogado, este negocio se cae. No puede buscar abogado. O sea, las autoridades en una entidad pública de este país le dicen, usted no puede buscar abogado. Estoy aquí negociando con los abogados que nosotros decimos, aquí hay que negociar con nosotros. Entonces encontramos mucha gente que explicó cómo fue ese proceso, un proceso extorsivo, un proceso casi obligatorio, tenían que negociar con esa gente. Encontramos otros casos de gente que la llamaron para que cobraran, pero ellos dijeron, ay no, ¿cómo? ¿Que tú te quedas con 60 y me da mi 40? Ay no, eso está raro. Hubo una familia que dijo, ay no, eso está muy extraño, eso está muy extraño, a mí me parece que eso no está claro, ay no, yo no voy a entrar en ese negocio, porque tuvieron como miedo cuando vieron aquellos, el tufo a mafia era grande, porque cuando te están diciendo que de 100 pesos se van a quedar con 60, que no puedes buscar abogado, que tiene que firmar lo que ellos digan, ¿qué usted le da? Ay, le da operación transparente, cosas de esas, no, le da mafia, eso huele, eso tiene un tufo a mafia de lejos. Tiene un olor. Y hay, por ejemplo, un señor mayor que dijo, no, yo me muero en la indigencia, pero yo no voy a hacer ese negocio, y se fue. Y encontramos testimonios de esa naturaleza, encontramos empleados públicos que dicen, mira, yo trabajo en una dependencia, pero a mí me dijeron, tú obedeces o ya tú sabes. O gente que era empleada pública, que la llamó gente como Mimilo Jiménez, por ejemplo, que no es empleado público, que ha sido contratista del Estado. Desde 1977, dicho por él el interrogatorio, es decir, desde que tenía 20 años, y el señor Mimilo Jiménez le dijo en interrogatorio, mucha gente lo está manifestando, hay uno específicamente que dice que él le dijo, mira, trata de ver cómo tú resuelves esto, porque si no vamos a llamar a Donald Guerrero. O sea, hay una línea de arriba, básicamente lo que significa eso. Y claro, era un señor que andaba con el ministro, que estaba en el círculo, que tenía dos guardias de choferes, dos militares especializados de este país, entregados por el DNI. Y entonces, claro, ¿qué ustedes creen que va a pasar? O la gente, hubo casos de gente que la sustituyeron, que hoy deben estar haciendo lo que sería en el este una fiesta de palos, celebrando, que bueno, me destituyeron, pero no estoy ni investigado ni preso. Hay gente que la quitaron de sus cargos porque obstaculizaban, porque pedían muchos papeles. Hubo una empleada que le dijeron, oye, no pida tantos papeles, tú estás pidiendo demasiado. Hubo falsificación de documentos, muertos que los revivieron. Hay una persona que murió, que firmó como a los 6 años de muerto, firmó un documento en los papeles, sí, tenía 6 años, pero firmó una comedia, como si nadie iba a saber eso. También entrevistan en ejecutivos de la banca, sobre todo el Banco de Reserva, varios dieron su testimonio de cómo era aquella operación. Hay un señor que explica cómo se sacaba el dinero, porque la gente en su imaginario dice, ¿cómo es eso de más de 1,000 millones? Que en realidad son más de 1,500 millones de pesos, más de 1,500 millones. ¿Ustedes saben cuántos millones retiró ese chofer? Porque lo que retiró son dos, pero uno de ellos retiró una pendejadita, el de Sabana Perdida. El de los Mameyes se retiró en total, 110 millones de dólares. Óyeme eso, eso es más que todo el dinero que dio Odebrecht en el país de soborno, 95 millones, 110. Entonces, bueno, aquí tenemos una situación. En estos días y en estas horas todo el mundo discute
quién es culpable, quién es inocente, cómo es. Nosotros no lo sabemos, no lo sabemos. Siempre en un proceso tú te preguntas, ¿los elementos que hay son suficientes, conducen a alguna parte? Uno se lo pregunta, ¿verdad? Hay algunas cosas que son los testimonios. Tú puedes encontrar un testimonio, a fin de cuentas es la palabra de uno contra otro. Hay gente que cambia de parecer, cambia de testimonio, se conculca su credibilidad. Ahora, cuando hay transacciones económicas, bancarias, eso queda registrado. Y queda registrado en papeles y queda registrado incluso en imágenes. Los movimientos importantes y relevantes quedan grabados. No hay posibilidad de que se borren. No hay posibilidad. Es parte de la seguridad bancaria. Así que eso hay que explicar, o alguien tiene que explicar cómo fue posible eso. Esas transacciones con ese nivel económico. Y ahorita le vamos a hablar un poquito de eso. Claro que aquí, iniciando este programa, estamos muy pendientes de lo que está ocurriendo en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Ya sabemos que el pasado viernes fue un terremoto lo que ocurría en la sala de audiencias, donde la magistrada Kenya Romero conoce la solicitud de medidas de coerción contra este grupo, integrado inicialmente por unas 22 personas. 10 de estas gentes se pararon frente a la jueza y le dijeron: magistrada, yo me transo. Magistrada, yo hice esto, hice esto, hice esto. Algunos, como Ángel Locuar, dijo: yo hice esto, pero fue que me obligaron prácticamente empujado. Él fue una de las sorpresas del viernes, Ángel Locuar. No en vano lo ha sido. ¿Por qué? Porque Ángel Locuar ha ido dando declaraciones a los medios hablando, hay periodistas que dicen: Ángel Locuar inocente, y todas esas cosas. Ángel Locuar decía que el Estado de Derecho estaba un poco conculcado. Él le escribió una carta a la magistrada Miriam Germán diciéndole: mire, magistrada, aquí el Estado de Derecho, porque esta investigación y él no tenía nada que ver, y fue y paseó y habló y dijo. Entonces, Ángel Locuar, contra todo pronóstico, se paró y dijo: mire, yo a partir de este momento colaboro con el Ministerio Público. Y se cambia. Hay otros que se cambiaron también, en total fueron 10. Ahí lo difícil fue dividir a esa gente en las celdas, porque usted no puede juntar a los que están delatando, a los delatores, con el delatado. ¿Ustedes me entienden? Dicen que eso venía desde hace rato. Y entonces ahí las autoridades tuvieron todo un reto. Hay mucha gente delatando. Hoy faltan 3 personas nada más por declarar. La jueza, que ha puesto como un... ha tratado de llevar esa audiencia con un orden de tiempo, o sea, no ha dejado que se extienda, aquí no venimos a dormir, vamos a hablar. Ha dicho que estas personas van a tener hasta la 1 de la tarde para declarar, luego ella va a deliberar. Bueno, eso podría verse si se pasan un poco, porque siempre hay gente que va a tratar de hablar un poquito más o lo que sea, podría pedirle, y quizás esta tarde estarían finalizando los testimonios, a ella le llevará su buen tiempo. No se sabe si hoy da ese dictamen. ¿Qué va a decidir la jueza en el día de hoy? La magistrada debe decidir sobre la solicitud de medidas de coerción que hace el Ministerio Público. A los delatores, el Ministerio Público les está pidiendo prisión domiciliaria, impedimento de salida, comenzando por ahí. Y yo creo que otra medida más. A los que son delatados, sobre todo los altos exfuncionarios, Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y Donald Guerrero, que fue ministro de Hacienda, bueno, contra estas personas están pidiendo prisión preventiva. Esas personas hoy van a saber, o mañana podría ser, cuando la jueza diga, pero obviamente será esta semana resuelto eso, si van o no van a esperar el fin de la investigación, o en sus casas o en la cárcel. Digamos que lo que se ha visto en los demás procesos es que generalmente lo mandan a la cárcel. Y si la investigación se lleva más de 18 meses, después le varían la prisión, como se la variaron a Jean Alain Rodríguez del caso Medusa y comparte a Cáceres y a todos los demás del caso Coral y Coral 5G, o a los del caso Pulpo, que involucra al hermano del expresidente de la República, Danilo Medina, el señor Alexis Medina. Esta gente, los jueces han dicho: oiga, ya van más de 18 meses, señores, entonces lo mandan a la casa. No quiere decir esto que los casos se cayeron. No, para nada. Esa gente sigue bajo investigación y el Ministerio Público sigue presentando sus propósitos ante los juzgados. O sea, son casos, todos los casos están abiertos. A la gente le han dicho: miren, esos casos se cayeron, pero los casos no están parados o acostados, si están o no están las personas investigadas en la cárcel.
las personas pueden estar en una libertad o con una medida de coerción menos gravosa que la prisión preventiva. Como es el caso, están en prisión domiciliaria. ¿Qué dicen los abogados de esta gente ahora, de los exfuncionarios? Ellos dicen, primero, que esa gente no se fue porque no quiso, que esa gente sabía que lo estaba investigando, que fueron a todos los llamados, que incluso hay uno que tiene aviones, en el caso de Gonzalo, y que él no se fue. Y que entonces, si no se fueron, ¿por qué razón tienen que ir a prisión? Que lo dejen libre, que ellos quieren seguir discutiendo. Eso es lo que ellos piden. Ahora el Ministerio Público dice, no, nosotros queremos a esta gente presa por varias razones. ¿Cuáles dan el Ministerio Público? Dice, bueno, esta gente fueron funcionarios relevantes, esta gente tienen conexiones con el poder, esta gente pueden obstruir la investigación. Y este, señalando a José Ramón Peralta, tenía incluso perfilada una jueza. A una jueza que la investigó alguna vez, tenía un perfil en su residencia que al hacer el allanamiento lo encontraron. En esta fase no se está diciendo si ellos son culpables o son inocentes, sino si todo eso que está ahí podría eventualmente comprometer su responsabilidad y si fue obtenida de forma lícita. Entonces eso es lo que esa jueza está decidiendo. En este momento esa gente debe comenzar a exponer. Todavía ustedes saben que aunque digan las 10 de la mañana, siempre son un poquito más tarde. Y eso todo ocurre en un cercado Palacio de Justicia de Ciudad Nueva con una seguridad para que nadie se invente que quiere ir para allá a una operación de lo que sea, como pasó el otro día. Entonces, bueno, esa es la situación. Nosotros queremos hablarle del expediente, de lo que tenemos, de los últimos hechos que han ocurrido para interpretar esto y también de otras cosas, porque yo, por ejemplo, traigo hoy un caso muy doloroso de un médico que le puso algo, un producto, el que sea, a una joven paciente de 24 años de edad para hacerle un procedimiento quirúrgico. Él es ginecobstetra, dormía a la paciente, él ignoraba que estaba siendo grabado porque ella puso su celular para ver después su proceso y cuando fue a ver las imágenes se encontró con que el médico simplemente la violó. Entonces, el abuso sexual quedó en cámara, lo tiene el Ministerio Público, está pidiendo prisión preventiva para este hombre y las medidas, la solicitud de medida comenzó esta misma mañana. Así que hago la pausa y cuando regresemos tenemos más detalles. Y por supuesto puedo recibir parte de llamadas de ustedes para que nos cuenten cómo van a pasar la Semana Santa, cómo está esa Semana Santa, qué tal les ha ido. Yo creo que tenemos una, ¿verdad? ¿Tenía alguna llamada? Ah, no. Fue algo, sí, llamó pero se iba porque yo empecé a despedirme. Bueno, señor, lo recuperamos después. Gracias infinita por estar cada mañana aquí. Vamos a la pausa.